El fotógrafo Gijones García de Marín acaba de mostrar su trabajo en un relevante encuentro internacional en Emiratos Árabes. Además, ha sido el telonero de uno de los grandes de la fotografía. García de Marín exprime las posibilidades de la poesía visual para recrear fotos singulares. En el certamen internacional Exposure en Emiratos Árabes había un asturiano, García de Marina. Mostró su proyecto Inocentes sobre derechos humanos, fotos en las que los objetos se transforman en conceptos. Sobre todo una que es la principal, que gira, el resto de imágenes giran en torno a ella, que son unas balas que sostienen a un rey, que lo que habla es de un golpe de Estado. Ahí las fotografías estaban impresas a 2 metros de grande, pero porque las características de la propia fotografía requerían eso. Lo que pasa que quizás en otros lugares donde hay más limitaciones a nivel presupuestario, pues ahí en principio lo que están interesados es que las cosas estén a 300%. Ya había estado allí en 2018, pero ahora además protagonizó una ponencia. Y justo antes de que hablara Steve McCurry, uno de los grandes de National Geographic. Bueno, pues son cosas que te imaginas antes de ir, que ojalá puedas llegar a conversar un momento con él. Y la verdad es que tuve la oportunidad de tener un encuentro bastante largo en varias ocasiones estos días. Se interesó por el tipo de fotografía, él está muy interesado por la limpieza que tienen las imágenes, por la transmisión de conceptos por medio de las imágenes. García de Marina lleva años consolidando una carrera internacional imparable. Tener participaciones en el Instituto Cervantes de Hungría, con este proyecto Inocentes. La semana que viene presento Inocentes en una antigua cárcel en Lugo, presento en Sao Paulo también y Lisboa, en Cervantes, en una galería en Hamburgo y en Carolina del Norte a finales de año. Estaré también en un encuentro fotográfico en Bielorrusia también este año. Aunque confiesa que su principal interés sigue siendo disparar el objetivo y hacer nuevas fotos y seguir mirando las cosas de forma diferente.